Este es el resumen del día martes 13 de octubre. Comenzamos la mañana de trabajo con el cierre de las figuras geométricas y los cuerpos geométricos. Hoy los niños hicieron una retroalimentación de todo lo visto en clase con relación a los cuerpos geométricos y también a las figuras geométricas que componen el tangram. Hoy los niños aceptaron el reto de armar figuras o modelos con ayuda del tangram. Podemos comentar que los niños mostraron muchas habilidades, buena velocidad y destreza en el manejo de las piezas, así como trabajo en equipo para apoyarse mutuamente. Con relación a los cuerpos geométricos, los niños fueron capaces de observar en las cosas cotidianas, en los objetos, qué forma tienen. Por ejemplo, hoy también hicieron el reto de buscar en sus casitas qué objetos tienen forma de cuerpos geométricos. De modo que el pensamiento matemático se está desarrollando apropiadamente en la mente de los niños del tercero de preescolar. Muchas felicidades y han realizado también un trabajo excelente apoyándonos en casa. Gracias. En español trabajamos la consonante R. También observamos el monosílabo con las reglas para saber cómo leer R en sonido fuerte, ra, re, ri, ro, ru, y la R en sonido suave o corto, r, ra, re, ri, ro, ru. Los invitamos a volver a ver el video del monosílabo para que los niños se familiaricen con esas reglas a leer la letra R. Aquí observamos las palabras como caracol, rana, naranja, renata, ratón, rueda, árbol, perro. Es importante que los niños lean las palabras. Esta tarea la realizaron en el salón de clases. También manejamos la página 64 del libro de ejercicios y leímos las palabras que corresponden al dibujo. En la página 65 observamos qué palabras tienen o comienzan con R, sonido fuerte, y cuál con la R, sonido suave. Terminamos la mañana de trabajo con relacionar las consonantes que observamos en este bloque, T, D, R y N mayúscula, con las minúsculas, tanto en letra script como en letra cursiva. Y para finalizar, trabajamos el cuaderno de fiesta de las letras con las sílabas ra, re, ri, ro, ru, que se encuentran en la página 14. Esto lo trabajamos en español y, como les comenté, es importante que vean el monosílabo. Tarea de la casa. Vamos a utilizar nuestro cuaderno de escritura en la página 13 y haremos las consonantes N, T y D con sus respectivas sílabas. También vamos a utilizar nuestra libreta de español y vamos a hacer una plana de las siguientes palabras: aro, era, oro, ira, ara. Recuerden que cuando la R está en medio de dos vocales, el sonido es suave. Y por último, puesto que estamos trabajando la consonante R mayúscula y la R minúscula, les pedí por favor que empiecen
a hacer la lectura de su libro en la página 26. Por el momento no es necesario hacer la copia, pero podemos empezar a leer estas lecciones para que los niños se familiaricen. Gracias.